No lo voy a decir más veces. Aquí no se viene a jugar. La próxima que se tome esto chunga se queda fuera. Se acabó por hoy. Estrella, quiero hablar contigo. Quédate un momento. ¿Qué quería Carmen? Nada, lo de siempre. Que me lo tome en serio. Y que le ayude a dar algunas clases de sevillana. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y así te saca un dinerillo? Yo lo que quiero es retomar los estudios. Tú y tu estudio. Claro. Como a ti, en cuanto te organizaron la boda, te olvidaste de todo. ¿Y qué quieres? ¿Que mi marido me espere en casa, que yo vuelva del instituto? Y en cuanto nos casemos, se me olvidó hasta lo de venir a la academia. Prima, ¿qué? ¿Tú estás enamorada? No sé. Sí. Eso llega con el tiempo. ¿Toda la vida ha sido así? Los tiempos cambian. Que si cambian, dímelo a mí. Ay, primica, que me caso. ¿Y tú? ¿Has hecho los deberes? Casi. El abuelo dice que en la escuela solo se enseñan a odiar a los gitanos. No hagas caso a todo lo que dice el abuelo, ¿eh? ¡Curro, curro! ¡Mira hasta dónde me he llegado! A ver. Hola, primo. Hola. ¿Eh? Sí. Menos mal que ya estás aquí. No sabes el lío que tengo. ¿Otra vez haciendo cuenta? Claro, como que ya estamos a final de mes. Toma, anda, repasa estos números con el cacharro ese y luego lo apuntas en el libro. ¿Y esta costumbre de dónde vendrá? Yo qué sé, hija. Tú y tus preguntas. Pero es una tradición muy bonita. No digo yo que no. Es verás lo guapa que va a ir María Jesús con su vestido. Poco recargado, para mi gusto. A ti quiero yo algo más sencillo. No empieces otra vez, mamá. Pero, hija, hasta ya algún día tendrás que casarte, ¿eh? A este paso no se va a atrever nadie a pedirte. Todo el que viene le dices que no. El último, tu primo Curro. Ese sí que era un buen partido. Anda, que ha tardado poco en casarse. Vale, ya. Pero si es que el día que vayamos a buscarte un novio no vamos a encontrar ni uno soltero. No tengo ninguna prisa. Bueno, pues nada. Tú sigue así. Que ver lo guapa que se ha puesto vuestra Estrella. ¿Ya es toda una mujer? Todavía tiene muchos pájaros en la cabeza. ¡Uy, qué calor! ¿Ha visto cómo baila tu hija, no? ¿Ha visto usted lo que le ha enseñado a su sobrina Carmen? Baila muy bien. Estaba diciendo a tu marido que ya es una buena moza. Y él me dice que un poco alocada. Bueno, pero ya se sabe, don Cipriano, la juventud hoy en día. Y la sangre de tu madre que corre por sus venas. Mi suegra era paya, a ver. Sí, pero Estrella no es la única gitana que quiere estudiar una carrera. Prima, tengo mucho miedo. No quiero que me toque la junta ahora. Ni lo pienses. Cuanto más nerviosa te pongas, peor. Toma. Tu pulsera de oro. Qué guapa eres. ¿Qué más te han regalado? Lo normal, el piso con tu puesto. ¿Y nada más? Así. Don Cipriano me ha dado un sobre lleno de dinero. Y esa ha venido a buscar novia, que te lo digo yo. Qué mala eres cuando quieres, prima. Dale, hija, vámonos que te vamos a apañar. Os he elegido dos chicas. Uh-huh. ¿A
ti ya eligió la Carmen? ¿A mí qué va? A mí tampoco, qué rabia. ¿A ti sí, una estrella? A mi padre no le gustan esas cosas. Pues hija, eres tonta. Ese cuchichi tan guapo conoce a mucha gente. ¿Sí? ¿Quién? Ese mago. ¿Y quién la ha llamado antes? Cuchichi, mitad payo, mitad gitano. Sí, qué guapo. ¿Cómo se llama la de la falda roja? De esa, olvídate. A ver, chicas, estos señores son los del videoclip. Buenos días. Hola. Encarni, María, venid para acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a necesitar más chicas para el coro, ¿eh? ¿Necesitáis más chicas? ¿Alguna voluntaria? Nosotras. Vamos, Ole. Eso sí, a todas me las hacéis un contrato como Dios manda. Que a mí me gustan las cosas serias. No vayamos luego a tener problemas. Problema ninguno, mujer. Por mí, está bien. Mírala, ahí llega del baile. Tu sobrina Carmen está muy contenta con ella. Dice que es la mejor de la clase. A mí me ha dicho que es la mejor de la academia. Niña, don Cipriano y yo nos vamos a dar una vuelta. Buenas tardes, Estella. Buenas tardes. ¿A qué ha venido don Cipriano? ¿Qué es lo que pasa, mamá? Ya tu padre hablará contigo. ¿De qué me tiene que hablar? ¿Qué está pasando aquí, mamá? Por favor. No puede ser. Dime que no es lo que imagino. No podéis... Estrella, somos tus padres. No se te vaya a olvidar. ¿Y yo qué? Es que yo no cuento. ¿Contar contigo, hija? ¿Para qué? Si venga quien venga a pedirte, siempre vas a decir que no. No puede ser. No podéis entregarme así a un hombre que yo no quiero. Pero vamos a ver, Estrella, ¿dónde vas a encontrar mejor marido que don Cipriano? Es un buen hombre y además está muy bien situado. ¿Pero qué estás diciendo si es un viejo? ¡Eh! Que sea la última vez que le faltas el respeto hacia una persona mayor, ¿vale? Así que no se hable más. Ya está decidido. No, mamá. No pienso casarme con él. Tú harás lo que se te diga. Tu padre ha hecho un buen trato. Además, mira, en esta casa se acabaron las tonterías. Tienes 6 meses para preparar la boda. Así que venga, aligera. ¿Necesita ayuda? No hace falta. Demasiado ocupada vas a estar tú a partir de ahora. ¿Y qué va a pasar con mis estudios? Pues nada, ¿qué quieres que pase? Esa no es vida para una mujer de su casa. El trato era que yo seguiría estudiando el año que viene. ¿Qué trato ni qué trato? Pensábamos que se te pasaría. ¿Por qué, padre? ¿Por qué tengo yo que convertirme en una gitana como las demás? Cuidado con lo que dices, Estrella. No reniegues de tu raza, ¿eh? Si es que no entiendo por qué me tengo que casar tan pronto. Ese hombre no me gusta, padre. ¿Y qué? ¿No te crees que tu madre y yo vamos a estar aquí toda la vida para cuidarte? Yo me las podría apañar muy bien sola. No digas tonterías, anda. Lo he estado pensando, padre. Podría dar clase en la academia de baile y me pagaría los estudios. Después tendría mi profesión y dejaría de ser una carga para ustedes. ¿Pero qué dices, niña? Tu madre y yo sabemos de sobra lo que es mejor para ti. Le preguntaré a don Cipriano a ver qué le parece que trabajes en la academia. Por lo menos hasta la boda. Como Carmen es su sobrina, no creo que tenga ningún problema. Así sabrás lo duro que es ganarse la vida. ¿Está el tío Manuel? Está descansando. Necesito hablar con él, es muy importante. Pues ahora no se le puede molestar. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada, tío. Siga descansando. No, déjala, ya me he despertado. Tío, perdone que le moleste. Estarás contenta, ¿no? Ya no quedan hombres como don Cipriano dispuestos a compartir todo lo que tiene. Pero es que yo no lo he aceptado, tío. Me parece que se te olvida
que una mujer gitana se cría para su marido. Esas cosas ya no son así. No entiendo por qué me tengo que casar tan pronto. Por respeto a las costumbres. Si tú no respetas, nadie te respetará. No es justo. ¿Y quién eres tú para decidir lo que es justo? Don Cipriano se ha enterado que quieres trabajar con su sobrina. Y le parece bien. Así que con el dinero que ganes, le ayudas a tu padre a pagar la boda. Y no se hable más. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Conozco a mucho artista que le encantaría tenerte en su cuadro. ¿Qué me dice? Que yo sepa, tía, a mí no nos ha presentado nadie. Amador San Clemente. Tú ya sé que te llamas Estrella. ¿Todavía estás aquí? Me estaba yendo ya. Toma, tu primer sueldo. ¿Tan pronto? Aquí se paga cada semana. Gracias. Nena. ¿Qué? Esa niña tiene mucho talento. No debería desperdiciar esta oportunidad. Hola. ¿No está mi padre? Ha tenido que salir. ¿Y tú has terminado ya? Bueno, casi casi, me falta un poco todavía. Prima. Pues que... Que me he enterado que te has prometido. Que te deseo lo mejor. De corazón. Bueno, voy a terminar de... descargar estas cositas. Toma, Estrella. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tú has perdido la cabeza, Estrella. ¿Te has vuelto tarumba del todo? Lo gastaría si me casara. Piénsalo un poco, Estrella. Don Cipriano es buen hombre y te va a tener como una reina. ¿Y si me enamoro de otro qué? ¿Tú has conocido a alguien? ¿Quién es? ¿Qué más da? ¡Niña! ¿Os he hecho una mano? ¡Ya va! Solo y sin azúcar, ¿verdad? Sí. ¿Eh? ¿Cuántas pantallas te has sellado la vez? Ya te he dicho que cuando se haga tan tarde no te quedes esperándome aquí solo. No estaba solo. ¿Me has oído, Miguel? Me ha dicho la mamá que me quede contigo todo el tiempo. Venga.
momento, mujer, no hay forma de hablar contigo. Deja que te invite a algo, ¿no? Tú estás loco. ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene de malo ir a tomar un café y charlar un rato? Nos llevamos al niño. ¿Eh, Miguel? No puedes quedar con nadie, está prometida. ¿A ti quién te manda a decir nada? Así que es eso, ¿eh? Desde luego hay que ver cómo soy los gitanos. ¿Y tú qué eres? Soy gitano para lo que quiero. Pues mira qué suerte. ¿Cuándo puedo verte? Nunca. Ya sabes lo que hay. Eso a mí no me importa. Olvídame, anda. Que ver lo que ha desgastado la niña desde que le tomé medidas. Por los nervios de la boda. Pues hazte el favor de no adelgazar más, ¿eh? Que vas a llevar el vestido, mira, bailando. A ver que te vea. Está guapísima, Estrella. Mira, estoy pensando ponerle un bordado sencillo en el escote. Ah, bueno, sí. Vale. ¿Tú qué dices? Ponga lo que quiera, a mí me da igual. No digas eso, hija. Si a ti no te hace ilusión el vestido, se me acaban las ganas de terminarlo. ¿Me lo puedo quitar ya? Sí, sí. Anda, quítaselo. ¿Has pensado ya cómo quieres el velo? Que lo piense mi madre. Ella es la que lo decide todo. ¿Pero tú has pensado lo que vas a hacer? No hay nada que pensar. ¿Tú la has vuelto a ver? ¿Por qué no se lo cuenta a tus padres? Si lo conoce y les parece bien, lo mismo anulan la boda. Prima, y te... yo no me quiero casar. Ni con el Cipriano ni con nadie. Que no, tío, que tienes muy poca vergüenza. Vete de aquí que al final me vas a meter en un problema. No seas así, curro, hombre. Que no, joder, que no, tío. Que solamente quiero verlo un momento. ¿Y tú de qué conoces a mi primo? Yo conozco a mucha gente. No la conozco de nada, nada más que de vista. Así que ya te puedes estar largando. Venga. ¿Ahora no me conoces de nada? Mi padre puede venir en cualquier momento. ¿Y qué? Estoy pensando comprar algo. Yo no despacho clientes, lo tengo prohibido. Pues mal negocio. Seguro que subían las ventas. Estrella, dile que se vaya ya. Déjalo. No creo que muerda. Si viene el jefe, nos avisas. Qué fuerte. Ya me he enterado de con quién te vas a casar. No sabía que te gustaran tan viejos. Eso a ti no te importa. Pero ¿cómo no me va a importar, Estrella? Si seguro que ni has tenido novio antes. ¿Y tú qué sabes? ¿Pero tú qué te has creído? Dime que no te ha gustado. Estrella, tu padre. Que viene tu padre. Recomiéndame una mesa para poner el teléfono. Esta, por ejemplo, de aquí. ¿Me la enviaríais a casa? Muy buenas. Muy buenas. Este señor está muy interesado en esta mesita, pero no he sabido decirle cuánto cuesta. Pues ahora mismo la atiendo. Muy bien. ¿Has acabado con lo tuyo? Sí, casi. Y seguro que es esta la que quiere. Ahí dentro tengo más, si quiere verlas, ¿eh? No, me llevo esta. Cuando algo me entra por los ojos, ya no hay quien me lo saque de la cabeza. Pues estas son 400 euros. ¿Va a dejar algo de señal? No, se la dejo pagada, pero me la envían a casa, ¿verdad? Claro. Le dejo también un número de teléfono para que me avisen antes. Venga. 611-87-4291. Muy bien. Pues aquí tiene. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Encantado. Toma, Estrella. Cuéntalo, ¿quieres? ¿Por qué?
Está bien, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién querías engañar? Tú no necesitas ningún dinero. Si quieres algo, no tienes más que pedirlo. ¿Te ha quedado claro? Si te parece, podemos ir a dar un paseo hasta la plaza. Me parece bien. Vete bajando. Voy a decírselo a la niña. Mañana mismo te vas a vivir a casa de don Cipriano, para que te vayas acostumbrando. Su hermana vive con él, así que puedes estar tranquila. Ella te ayudará en todo lo que necesites. Tu madre te lo tendrá todo listo. Tienes que ir porque padre está enfadado contigo. No, Miguel. Me voy porque me he hecho mayor. Prométeme que vas a hacer todos los días los deberes, ¿vale? Te quiero mucho. No lo olvides. Segundito, Que sí, Juanito, que sí. Que venga, para adelante. Luego te llamo yo, ¿vale? ¿Vives aquí? ¿Qué va? Aquí solo vengo cuando no quiero que me molesten. Me alegro de que hayas venido. Pero pasa, mujer. Pasa. Pensarás que estoy loca. ¿Por qué? ¿Por haberte escapado de casa? Mucho has tardado. Yo me largué con 15. Por estar aquí. No tenía dónde ir. Puedes quedarte en la habitación. Yo duermo aquí en el sofá. Yo no quiero meterte en un compromiso. ¿A mí? Ninguno. Casi no me conoces. Más de lo que crees. Pero pasa, mujer, siéntate.
Tómate esto, que te va a sentar bien. Qué fuerte. ¿No te gusta? No sé. Pues las cosas hay que probarlas primero, para saber si te gustan o no. Dejar que los demás decidan por ti es un error. Has hecho lo que tenías que hacer. No quiero pensar la que se va a montar en mi casa cuando se den cuenta de que me he ido. Todavía estás a tiempo de volver. Cogemos el coche y aquí no ha pasado nada. ¿Tú quieres que me vaya? Pero no quiero que hagas nada de lo que te arrepientas después. No me quiero ir, amado. ¿Segura? Abrázame. ¿Te gustan? Porque con esto nos vamos a ir tú y a América. Ya. No te estoy vacilando, quieren llevarme de road manager en su gira. ¿Y eso qué? ¿Road manager? Pues el jefe del cotarro. El que se encarga de que todo esté en su sitio, de que no falte de nada. ¿Me va a llevar contigo? Si tú quieres. ¿O qué pasa? ¿No te gusta viajar? Me encantaría. Pues ya está. Y en cuanto volvamos, tú te pones a estudiar esa cosa tan rara. ¿Cómo se llama? Magisterio. ¿Y de verdad que quieres ser maestra? Si eso no sirve para nada, mujer. Para educar a los niños sin darles palos. Eso le habría venido muy bien a mi viejo. Muy hijo de puta las tundas que me daba. No hable así de tu padre, que no se habla así de los muertos. Qué gitana más fina eres, madre. ¿Aquí vive tu madre? Su pueblo de toda la vida. En cuanto murió el viejo se vino para acá con los suyos. Ya sabes que la cabra tira al monte. ¿Y tú te has criado aquí? ¿Qué dices, niña? ¿No ves que mi padre era payo? Venga, vamos. Vamos a ver, ¿quién quiere 200 duros? Pero vais a jugar todo fuera, a la calle. Te quiero comer tranquilo, venga. Estos son como los bichos del agua. No se están quietos los cabrones. No sabía que tuviera los niños de Mari en casa. ¿Cuándo no es Pascua? Con el trajín que se trae mi hija. Se pasa la vida aquí. ¿Y entonces usted ahora cómo anda de dinarito? Con lo que me pones en la cartilla está bien. Siéntate, guapa. Que aquí ya hemos comido todos. Ya verás lo bien que cocina mi vieja. ¿Eh, viejina?
Es usted la campeona del mundo del puchero libre. Anda que te aplique, ya verás cómo aprendes de ella en unos días. Pero es que os vais a quedar aquí. Sí. Bueno, yo me tendré que ir enseguida, pero Estrella va a pasar aquí unos días. No sé, ¿cómo nos vamos a apañar? ¿Y tú dónde te vas? ¿Cómo que a dónde me voy? A trabajar, ¿no? Que de algo habrá que vivir. No me habías dicho nada. Tengo que solucionar un asunto antes de que salga lo de América. Pero aquí no hay ningún peligro de que te encuentre tu familia. En un par de días vuelvo y nos vamos juntos. Además, aquí vas a estar muy bien atendida, ¿que sí, madre? Tendré que dormir conmigo en mi cama. No es plan de que se quede a dormir con los críos. Yo no quisiera molestar. Tú aquí no molestas, Estrella. ¿Qué va a molestar? Esta es tu casa. Aún no he terminado. Si quieres lo dejo y continúo luego. Deje que la ayude. Solo faltaba. Que mi hijo se creyera que te tengo aquí para trabajar. Lo que tendría que hacer es ponerle una lavadora. Dios te oiga. Le voy tendiendo, que no se me van a caer los anillos. ¡Pía! Aquí le traigo la compra. Con lo que le traigo tiene para una temporada. ¿Dónde has venido? Esta mañana. Pero esta tarde nos vamos para los puertos. Tú sí que sabes lo que es trabajar. Oye, ¿y esta niña tan guapa quién es? La ha traído mi hijo Amador. Uy, no me digas que el niño se ha echado novia. A ver si sienta cabeza. Yo soy Loli. Estrella. ¿Y Amador? Está en la ciudad. Tiene que venir mañana para recogerme. Ah, pues nosotros nos vamos de mercadillo para los puertos. Así que no creo que nos veamos. Bueno, a lo mejor volvemos para más adelante. Venga, a ver si es verdad. ¡A la tía! Que me voy ya. Cuídese mucho y no trabaje. Deme un beso, anda. ¡No! Adiós. Oye, tú duras con mi primo, ¿eh? Que sé que darle corto. ¿Te vas a acostar? Han pasado más de 10 días. ¿Cuándo piensa volver? Ya vendrá cuando pueda. O cuando quiera, que es lo que hace siempre. Tengo que hablar con él. Pero no son horas de que andes por ahí. ¿Ya le llamarán mañana? Anda, acuéstate. Que me vas a despertar a los niños. Rocío. Yo me he puesto mala y no tengo una pano mancha. Hija. Pero si tengo ya aquí. Toma. Criatura. Soy Amador. Deja tu mensaje después de oír la señal. Gracias. Hola, Amador. Soy Estrella. ¿Dónde está? Me dijiste una semana y han pasado más de 10 días. Espero que no hayas tenido problemas con mi familia.
Llámame, anda. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo has venido? Todavía no me he ido. ¿Y mi primo? Eso digo yo. ¿Y tu primo? Anda, sube, que te llevamos. Pa... Pe... Lo... Pepeto... Su... Pa... Pa... No sé para qué te molestas. Mi marido mandó a los hijos a la escuela y no le sirve a ninguno de nada. Ni caso. Mi tío solo entendía de palo. Venga, venga. Quita todo esto que ya está la comida. Venga. Juanito, date una vuelta y en un par de horas quedamos aquí, ¿vale? Ah, y dame las llaves que el coche me lo quedo yo. ¿Dónde voy yo ahora, colega? Yo qué sé, coño, a coger setas. Tengo cosas que hacer. La puta que parió. Mira quién ha venido. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, guárdame esto en la nevera. ¿Vamos, no me ha oído o qué? Vente conmigo, anda. Yo no voy contigo a ningún sitio. Vamos a dar un paseo. Podía haber dos señales de vida. ¿Cómo? A ver. En casa de mi madre no hay teléfono. Pero tienes móvil, ¿no? Puede haberme dejado el número. A mí no me gustan esos cacharros. Además, los de la discográfica me dan uno diferente cada vez. Solo los uso para el curro. No me da tiempo ni aprendérmelos de memoria. ¿Y qué va a pasar con los de América? Estamos esperando confirmación de un par de contrataciones. ¿Qué vamos a hacer mientras? ¿Y qué vamos a hacer, Estrella? Yo tengo que seguir con lo mío. Y tú no puedes volver a Madrid. Tu familia está que echa humo. ¿Qué sabes de ello? Nada, lo que cuenta la gente. Pero no te preocupes porque no tienes ni idea de dónde estás. ¿Te dije que este era un sitio seguro? ¿Cuándo me has visto tú a mí fumar? Vamos, Estrella. ¿No ves que he venido solo para verte? Te echa mucho de menos, cariño. Claro. Te lo juro, no dejo de pensar en ti. Pues llévame contigo de gira. Eso no puede ser. ¿Por qué no? Pues porque no. ¿Te acuerdas de lo del videoclip? La chica esa que bailaba contigo, la Sole. Pues es una de las del coro. Tu familia se enteraría de dónde estás antes de que cante un gallo. ¿Entonces? Entonces, aguanta un poco, cariño. Quédate aquí hasta que yo vuelva. Van a ser solo unos días. ¿Cuántos días? Una semana. Te espero el viernes. ¿A qué hora? Pues no sé. A la hora que llegue, ¿no? Si no está aquí a la hora de la comida, no me vuelve a ver el pelo. Aquí estaré, te lo juro, por Dios. ¿Qué pasa? ¿No te trata bien mi madre o qué? Esto no es lo que habíamos hablado. Yo prefiero estar contigo. ¿Y te crees que yo no? Seguro que en esa gira hay un montón de chicas revoloteando. Como la Sole esa, por ejemplo. ¿La Sole? La Sole no te llega a ti ni a la suela. Vamos, ni la Sole ni ninguna. Pero no ves que me tienes loco, Estrellita.
¿Quién es mi princesina? ¿Aquí? En casa están las viejas de los Churumbeles. Este es un buen sitio, cariño. Adelante, Amparo. Mira qué amiga más guapa tengo. Es de la ciudad, como tú. Loli me ha hablado mucho de ti. Amparo ha ido a la universidad, ¿sabes? Para que veas que no es tan descabellado eso que quieres hacer. Soy trabajadora social. Intento convencer a los padres de que vayan los niños al colegio. Pues aquí tienes un montón. Empezando por esta casa. Pues a ver si tú tienes más suerte con doña Rocío, porque yo... Ya está medio convencida. ¿Lo ves cómo esta niña te vale para lo que tú quieres? ¿Valer para qué? Te lo voy a explicar. Mira, hay un programa de voluntariado para ayudar a los más pequeños a hacer los deberes. Una especie de clases particulares. Lo que tú haces con los de la Mari. Bueno, y a los míos también le echo una mano. Uy, por mí empezaría hoy mismo, pero me voy. Amador vino hoy para recogerme. Ah, no me digas. No tenía ni idea. ¿Y cuándo vuelve? No creo que vengamos por aquí. Yo quería estudiar magisterio, ¿sabes? Pero si todavía eres muy joven, niña. Nunca es tarde para estudiar. ¿Tú quién eres? Juan. ¿Y Amado? De viaje. Ese es su coche. No te ha dado ningún recado para mí. Que vendrá cuando pueda, que le esperes. ¿Pero dónde está? ¿Qué había en esa bolsa? No pregunte. Cosas de mi hijo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenía que haber hecho la primera vez que me dejó aquí. Ven ahora por mi curro. Te lo pido, por favor. ¿Lo ves? En la casa no quieren saber nada de ti. No aguanto más en este sitio. Si no vienes tú para el primer coche que veas, me voy. Déjate de tonterías, que bastante has hecho ya. A ver, espera que piense. No hay nada que pensar. Quiero ir con los míos. Estás loca. Vete a la casa, anda, que ya se me ocurrirá algo por el camino. Te espero aquí en la cabina. No pienso volver allí. Está bien, está bien. No te muevas de ahí, que ya voy para allá. María es
Déjame hablar a mí con él. No, Curro. Bastante has hecho ya. ¡Quieta ahí! ¡No des un paso más! Padre... ¡Ni me dirijas la palabra! ¿Cómo te atreves? Vámonos, prima. Deje que le explique, padre. ¡No me llames padre, maldita sea! Llévate a esta malnacida de aquí, hombre. ¡Que no la vea su madre! Venga, vámonos. ¿Qué haces aquí? Necesito trabajar. No tengo nada para ti. Aquí no, eso lo entiendo. Pero usted conoce mucha gente. ¿Tú has olvidado quién soy yo? Se lo suplico. Sabe que soy buena, no le dejaría mal ante nadie. ¿Te parece poco cómo has dejado a mi familia? Noticia. Está hablando con Joaquín, un muchacho amigo mío, guitarrista, y me ha dicho que su jefe a lo mejor tiene alguna cosita para ti. Eres el mejor primo. Muchas gracias. Venga, vamos. ¿Ha visto? El chico apunta manera, ¿eh? Don Marcial, disculpe. Esta es la chica de la que tanto le hablé. Pues muy bien. ¿Y tú qué sabes hacer? Bailo. ¿Nada más? Bueno, no me dijo que buscaba una chica para que acompañase a Marilo. Antes habrá que verla. Tócate algo. ¿Aquí? Claro que aquí. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí? Ah, pues venga, vamos. Tómate esto. 40 pueblos en 2 meses. Tú no estás para tanto traje. Marilo, ¿eh? Voy a vomitar. Ay, te espero, chiquilla.
Debe ser algo que he comido. Ya. ¿Cuánta falta? Dos. Pues no lo vas a poder ocultar por mucho más tiempo. No se lo digas a nadie, por favor. Si se entera, Marcial me despide. ¿Y qué piensas hacer? Yo conozco un sitio donde te pueden quitar el problema. Si ni siquiera estoy segura de estar preñada. Claro que lo sabes, reina. Si quieres un consejo, no lo pienses tanto. Si te vas a deshacer de la criatura, cuanto antes lo hagas, mejor. Déjanos solo, Mariló. ¿Tú no sabes llamar? Este es mi camerino. Pues si quieres que siga siéndolo, ya sabes. Aire. Ya estoy bien. Siento lo de la actuación. No importa. Has tenido suerte. Entre el público había un mandamás, un notario. Quiere que vayamos a una fiesta privada a su casa. No puedo, Marcial. Claro que puedes. Toma. Ponte esto. Lo siento, pero ya le he dicho muchas veces que yo no hago fiestas privadas. Y yo ya me he cansado de oírtelo. A mí no me vengas con remilgos, ¿eh? Que si tú estás donde estás no es por mosquita muerta. He dicho que te cambies. ¡Suéltame! Venga, dame un besito. Si te portas bien con Marcial puedes ganar mucho dinero. Jefe, el concejal le anda buscando. Dile que le voy. Tiene mucha prisa, se tiene que marchar. Tú y yo tenemos que hablar, ¿eh? Que tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Y tú te vienes conmigo, ¿vale? Sí, sí. Estrella, ¿estás bien? Tengo que encontrar otro trabajo, Joaquín. Mira, como Marcial te vuelva a poner la mano encima, se la corto, te lo juro. Y no me refiero a la mano. Que hago un submuerto. No solo por eso. No puedo seguir bailando. Pues mira, si te vas ahora, es muy capaz de no pagarte todo lo que te debe. Pues me coloco en una casa, no sé. ¿Pero qué dices, tía? ¿Te vas a poner a limpiar ahora? Prometí a tu primo que iba a cuidar de ti. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, ¿y este quién es? Su hombre. Si es que todavía me sigue queriendo. Joaquín, tengo sed. ¿Me compras un polo? Sí, hombre. No veas si me ha costado encontrarte. No sabía que me buscaras. Me hubiera escondido mejor. Estrella. Vente conmigo, anda. Esto no es para ti. Lo prefiero a tus mentiras. Yo nunca te he engañado, Estrella. Nunca. Se me torcieron las cosas, nada más. No volveré a dejarte sola. Te lo juro. Si me voy contigo, no te va a quedar otro remedio que cambiar. A partir de ahora todo será diferente. Te lo juro. Venga, vamos a la pensión a por tus cosas. Te quiero mucho, Estrellita. Venga. Joaquín, dile a mi primo Curro que ya le llamaré. Y muchas gracias por todo, de verdad, gracias. Thank you.
Vamos a empezar de nuevo, Estrella. ¿Venga, ¿dónde no? Después. Hace siglo que sueño con un baño. Vale, pero primero dime otra vez eso tan raro que querías estudiar. ¿Cómo era? Magisterio. La verdad es que yo no entiendo cómo a nadie le puede gustar trabajar con niños. Yo no los aguanto, vamos. Pues a mí me encantan. Bueno, vale, mientras no los tengas tú. ¿Y si los tengo, qué? ¿Quieres que encarguemos una hora? ¿Eh? Déjame, anda. Juanito. Exactamente, así que no vengas por aquí en un par de días, ¿vale? ¿Lo tienes todo controlado? Joder, te dije que me esperaras, coño. Bueno, vale, pues no vuelvas a hacer nada sin llamarme antes, joder. Estrellita, voy a salir a comprar algo para la cena. ¿Me oyes? Vale. Amador, ¿dónde tienes un peine? ¿Amador? ¿Por qué has tardado tanto? Te has llevado mis cosas en el coche. Bueno, ahora te lo traigo. ¿Qué pasa? Echaba de menos a tu hombre, ¿eh? No me digas que no has terminado de arreglarte todavía. Un momentito. No busques más. Lo he tirado. ¿Qué? ¿Pero qué cojones me estás contando? Que se acabó esa porquería. Vamos a ver, no. O sea, no, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde cojones la han metido? La he tirado por el váter. ¿Pero tú qué te has creído, eh? Me cago en tu puta madre, ¿eh? ¡No, ¿eh? No, no me toques, por favor! ¿Me vas a chulear a mí? ¿Pero te crees que me vas a chulear a mí o qué? ¡Joder! ¡Hostia puta! Amador, ¿eres tú? Contesta, por favor. Dios mío,
No sé cómo he podido. No sé qué me ha pasado. Perdóname, Estrella. La culpa es de esa basura. Pero te juro que no estoy enganchado. Es que te echaba mucho de menos. Y esa mierda me hacía olvidar. Pero ahora que te tengo otra vez, ya no va a hacer falta. Prométeme que no volverá a drogarte. Te lo juro por Dios, Karin. Nunca, nunca, nunca en la vida volveré a hacerte daño. Te lo juro. Amador. Sí, mi amor. ¿Ha llamado alguien mientras estaba afuera? Pensé que eras tú y no contestaba nadie. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Vale, vale, ahora mismo voy para allá. ¿Qué ocurre? Tenemos que irnos de aquí, pero ya, venga. Recoge tus cosas rápido. Recoge tus cosas y vámonos. Corre. Corre, Estrella. Vámonos, vámonos. Ha venido un hombre preguntando por ti. ¿Y quién era? No sé. Era un payo. Yo le he dicho que no sabía nada de ti. Me cago en la puta. Guárdame esto en la nevera. Pero, hijo... ¡Haga lo que le digo, cojones! Esta vez me voy contigo. Eso no puede ser, cariño. Lo que te he dicho antes iba muy en serio. Pero ahora tengo muchos problemas y es mejor que te quedes con mi madre hasta que lo solucione. ¿Cuándo va a volver? Muy pronto, te lo juro. Venga, me tengo que ir. Volveré a buscarte muy pronto, ¿vale? No te muevas de aquí, por favor. No tengo dónde ir. Estoy embarazada. Cuídeme la madre. Todo va a salir bien, cariño. Y cuando tu gitanita se desinfle, se acabó lo que se daba. Yo hago lo que me da la gana ahora y siempre. No te equivoques. ¿Nos vais a llevar bingo o qué? ¿Cerramos el kiosco? Venga, estamos muy cansados. Pero nada de bingo. Ya está bien de líneas por hoy. Venga, que las niñas tienen prisa. Joder. Niño, abre ahí, que si no, no van a parar de darnos la brasa. Última ronda, ¿eh?
empuja. Muy bien, Estrella. No te canses. Respira. Ahora, hija. ¡Haz ahora! Ya está ahí, mi nieta. Ya está aquí, mi nieta. ¿Sabes cómo le vas a poner a la niña? Aurora. ¿Has pensado ya lo que vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? ¿Cuidar de mi niña? ¿Aquí? No tengo dónde ir, Curro. ¿O es que mi padre me va a recibir ahora con los brazos abiertos? A ti no. Pero a su nieta seguro que sí. ¿Y separarme de mi Aurora? Ni muerta. No le iba a faltar de nada, ¿eh? Le faltaría a su madre. ¿Y tu sueño? Los estudios. Los sueños son Curro. Y yo ya me he despertado. Buenas. No han metido el dinero en la cartilla. Dentro de poco no tenemos ni para comer. No, Curro, déjalo. Que al final siempre acaba haciendo el ingreso. ¿Amador? Esta vez no, Estrella. A tu marido la han metido preso. Creí que lo sabías. Maldita sea la hora que te deja hablar con él. Vacía se ha quedado la casa sin sus nietos. La verdad es que ella tenía ganas de que se fueran. ¡Qué guapa es! ¿Ha sacado lo más bonito de los dos? Amador me ha preguntado por ti. Te quiere. Te quiere mucho. Por eso sigo aquí. Si le dan la condicional, no le va a quedar más remedio que cambiar. No queda dinero. No queda nada en la cartilla. Lo he vendido todo. No me queda nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso no, hija. ¿Quién lo dice? Ya tenemos para comer. $2 kilo, $2.40 y aquí los $500. $2 kilo de cebolla. $2.
Estrella. A bailar. Ay, Quita, ¿cómo me voy a poner a bailar ahora? Niña, por Dios, que para algo es mi cumpleaños. Vamos. ¿Has venido? Hace un rato. ¿No me vas a enseñar a mi hija? ¿Has comido, hijo? ¿Hay café hecho? En la cocina. Bonito recibimiento. Has tenido que estar muy ocupada para no haberme escrito siquiera. Y para una visita ya ni te cuento. En cambio, yo me he acordado mucho de ti. Haberte acordado cuando estabas libre. Ahora tendré que buscarme un trabajo más tranquilo, no como el de antes. Un colega me ha dado algo por el coche, pero hará falta traer más dinero a esta casa, ¿no? Hasta ahora hemos vivido muy bien sin tu dinero. Y sin ti. ¿Y a mí qué me parece? ¿Que estás tú muy respondona? Estoy rendida. Me voy a dormir. Vamos a ver, ¿dónde está lo que había aquí? Tranquilo, hijo. ¿Eh? Le dije que no lo tocara, ¡hostia! ¡Deja a tu madre, que te odio! ¿Qué has hecho con el dinero? ¡La niña, la niña! ¿Qué cojones has hecho con el dinero? ¡Me lo he comido, a ver qué te crees! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Y lo demás? No sé de qué me habla. ¿Que no sabes de qué te hablo, hijo puta? ¿No sabes de qué te hablo? No te guardas lo que ganas, ¿sabes? ¡No te voy a dar nada! ¡Que me den lo que tengas! ¡Es el pan de mi niña! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que te tengo que enseñar yo quién cojones manda aquí o qué? ¿Eh? Habla con Amparo. Dice que te puede ayudar. Pero antes tienes que denunciarlo por lo que te ha hecho. Perdería la condicional. Pues por eso mismo. Ahí dentro está mejor que aquí. Lo he comprado para Aurora. Para mi hija. Con eso no solucionas nada. ¿Puedo hablar contigo, Estrella? Voy a estar ahí fuera, por si necesitas algo. Es tan bonita. Quería haberte comprado algo a ti también, pero no había nada abierto. El muñeco lo he sacado de una máquina de esas en un bar. Perdóname, Estrella. Es lo que tú dijiste, la culpa la tiene la puta droga.
a tocarte nunca más, te lo juro por Dios. Antes me rompo las manos. Si me perdonas, ya verás cómo todo tiene que empezar a salir bien. Ayúdame a dejarlo andar. Ayúdame, cariño. Ayúdame, amorcito. He pensado que mientras no encuentre trabajo, puedo ayudar aquí en las cosas de la casa. En la cárcel se aprenden muchas cosas. Los médicos me han dicho que igual me meten en el programa de metadona. Eso está muy bien, ¿no? Sí. Aunque hay gente a la que no le funciona, ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Ya te has olvidado de los amigos? Pero cuando te han soltado, hijo puta. Ayer. Bueno, habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. ¿Es esa? Sí, mira. Déjame que le enseñe a la niña. Bueno, vale, me voy a tomar algo. Amador, no te vayas. Te lo pido, por favor. Que no vengo tarde, confía en mí, cariño. A ver si ahora no me voy a poder tomar ni una caña. Tu gitanita te ata corto, coleguita. No te lleves a la niña. Yo sé muy bien lo que me hago. ¿Se lo dices por Amador? Cada vez molesta menos. Y no ha venido en todo el día. Ojalá no volviera nunca. Dale un poco de calor. A lo mejor cambia. Ese no cambiaba ni aunque volviera a nacer. Están pesadas las piernas, tío. Bueno, a la próxima nos vamos de puta. Ya está bien, ¿no? ¿Qué? ¿No te da lo tuyo a tu mujer? A la vete. Maricones. Le, 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 le.
Pero lele. ¿Cómo era? Coño, encima que vengo a terminar la fiesta en casa. Ya me estás dando el dinero que me has cogido. Calma, calma. ¿Qué formas son esas de recibir al marido, Estrellita? Te has llevado todo lo que tenía guardado. Devuélvemelo ahora mismo. Vamos a ver. El dinero que entra en esta casa es más mío que de nadie. Sí que chito. Ese dinero no es para tu juerga, es para la niña. Así que si te lo has gastado, ya lo estás sacando de donde sea. Que hay mucho que pagar. Y a mí me parece que a ti se te ha olvidado todo lo que he hecho yo por ti. ¡Suéltame! Va a despertar a la niña. La niña, que le den por culo a la niña. ¡Es tu hija! Bueno, pues yo te voy a hacer otro hijo para que te quedes contenta. ¡Déjame! 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 ¡Por la Virgen, Amador! ¿Qué haces, hijo? Amador, por Dios, no empiece. ¡Suelta a la niña! ¡La niña no! ¡Que suelte la niña! ¡La niña no! ¡Que suelte a la niña, joder! ¡No, por Dios! ¡Que suelte a la niña, hostia! ¡La niña no! ¡Que te calles! ¡La puta! ¡No! ¡No vas, tío! ¿Eh? A ti que me bajas, yo lo sumo de una puta vez. Quédate quieta que te mato. ¡Ah, oh, por favor! ¡Shh! ¿Y qué va a hacer? No lo sé. Si no lo quieres denunciar, allá tú, pero... Estrella, piénsate lo que te he dicho. En una casa de acogida estará atendida. Y puedes llevarte a la niña si quieres. Esa no es vida para mi hija. Y la que tiene ahora, sí. En casa de Loli no se ha enterado de nada. Pero si está perdiendo a su madre día a día... ¡Estrella! Hola, Miguel. Voy a buscar a mamá, ¿vale? Que está en casa de la vecina. Espera, déjame que te vea. ¿Cómo has crecido? Y hago los deberes todos los días. Ven, pasa, pasa. ¡Mamá, mira quién ha venido! ¿Cómo estás, mamá? ¿A qué has venido a esta casa? Necesito tu ayuda. Quiero que te ocupes de mi Aurora por un tiempo. Para llegar a esto, hiciste lo que hiciste. No me salieron las cosas como yo pensaba. Sabes que tu padre no ha levantado cabeza desde que te escapaste, ¿no? Mi niña no tiene por qué pagar por mis pecados. ¿Por qué no te la llevas contigo? Estoy esperando otro hijo. ¿Tu padre?
padre te quiere mucho. Déjame que hable con él. Pero te voy a pedir un favor. No vuelvas a poner los pies más en esta casa. Estrella, ¿qué pasa? ¿No te queda? Me tengo que ir, prima. Qué guapa que estás. Ven conmigo que te enseñe a mi niño. No puedo. Cuídate mucho, ¿vale? Estrella, ¿qué ha pasado? Ve con mi madre y dile que siento mucho todo el daño que le he hecho. Prima, no te vayas. Díselo de mi parte. Paco tarda mucho en llegar. No te preocupes. Amado no vuelve nunca tan temprano. Dios te oiga. ¿Ha recogido los juguetes de la niña? Sí, están todos aquí en la bolsa. Lo que no lleva es la ropa de cama. Se ha quedado chorreando la cuerda. Tranquila. En casa de mis padres no le faltará de nada. Bueno, pues esto ya está. Vamos a esperar a Paco en casa. ¿Y eso? Nah. ¿Nah? ¿Cómo que nah? Mira, primo, no empiece, ¿eh? Deja que... ¿Por qué no piensas nada? Llévate a la niña para tu casa. Ahora mismo voy para allá. ¿Dónde vas a ir tú, Estrella? ¿Eh? ¿Dónde vas a ir? Tú no vas a ninguna parte, ¿entiendes? No vas a ninguna parte. ¿Eh? ¿A ninguna parte? Se acabó, Amador. Tú ya no me vuelves a poner la mano encima. Me voy. Estrella, Estrella, no me hagas esto, ¿eh, cariño? No me hagas esto, Estrella. ¡Por encima de mi cadáver! ¡Por encima de mi cadáver, Estrellita! ¡Por encima de mi cadáver, ¿entiendes? ¡Dale! ¡Abre! ¡Dile a Paco que venga! ¡Llama a Paco, por Dios! ¡Corre! ¡Niño! Déjame ir o te mato. Te lo juro que te mato. ¡Estrella, abre! Quita eso de ahí. ¡Abre! Tranquila. ¡Estrella, contesta! Te voy a dejar ir, ¿eh? ¡Estrella! ¡Amador, no! No.
¿Has visto a Estrella? ¿Has podido hablar con ella? ¿Qué te comentaba? Solo le diré una cosa. Estrella es una víctima. Y las cárceles no deberían de ser para las víctimas. Las cárceles deberían de ser para los maltratadores. ¿Es verdad que Estrella ha empezado a estudiar dentro de la cárcel? Sí, se ha matriculado en magisterio. ¿Y qué le dirías a todas aquellas personas que no están de acuerdo con este indulto? Estrella es inocente. Y les diría... Le diría que se pusieran en su lugar y en el de todas las mujeres que, como ella, sufren malos tratos por parte de su pareja. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué tal estás, Estrella? ¿Cómo te encuentras? ¿Vas a recuperar a tus hijos? ¿Y a partir de ahora dónde vas a vivir? De su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. Escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona.